Iniciamos aquí con el desarrollo de la información. Más de 6.000 personas damnificadas o afectadas por el terremoto en San Marcos permanecen en 61 albergues habilitados por la Conred. Casi tres semanas han transcurrido del terremoto en el suroccidente del territorio nacional y que afectó a algunos departamentos de esa área, siendo San Marcos el más golpeado por este movimiento telúrico lugar donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres aún tiene habilitados 61 albergues donde se atienden a más de 6.000 personas. Según la Conred, estos albergues permanecerán activos por tiempo indefinido, tomando en cuenta la construcción de los hogares de las familias afectadas, así como la temporada de bajas temperaturas que ya ha iniciado. Por el Respeto a la Vida, dieron Información Actual.